Hello, hello. Hello, good Hi, how are evening. you? Fine. Fine. Good Good evening. evening. Hi. Good evening. How are you? Ready for I'm fine. vacation? So far, so good, teacher. Okay, that's excellent. That's nice. All right. So I'm happy to have you here. I see that some people is still getting in. That's fine. Okay, have you had the chance to practice in the platform? Yes. Okay, good. Any questions regarding the exercise on the platform? No. No, No? teacher. Okay, so if there are no questions, do you remember what we were studying yesterday? Estábamos viendo ayer. Yesterday was studying about introduce from other people. Okay, yeah, that's basically what we did yesterday. I see that there are some people still missing some. We're going to start the class and then after that, I'm going to check attendance. Well, before the class, I sent you the presentation that I'm using for the class. So you already Okay. have this material in your device. Okay. Okay. So that is the way that the com yesterday's conversation started. Remember that they were in a club and they were talking. Beth and David were talking and they watched the son, he was over there, and then they say that they were going to say hello, and then this is what happens after that. Okay, so let us practice. Let's repeat. Son, he, this is David Garza. He's a new club member from Mexico. Sanji, this is David Garza. He's a new club member from Mexico. Nice to meet you, David. I'm Sanji Park. Nice to meet you, David. I am Sanji Park. Hi, so you're from Korea? Hi, so you're from Korea. That's right, I'm from Seoul. That's right. I'm from Seoul. That's cool. What's Seoul like? That's cool. What's Seoul like? It's really nice. It's big and very exciting. It's really nice. It's big and very exciting. Okay, do you remember this question, guys? What's so like? ¿Qué está preguntando aquí? What's so like? ¿Cómo ¿Qué le gusta de es Seúl? Seúl? ¿Cómo es Seúl? How is Seúl Es. City? Ajá. No, ¿qué le gusta? Acuérdense que lo ¿Cómo vimos. es? ¿Cómo es? What's so like? ¿Verdad? Aquí le pregunta, what's so like? Y entonces le dice, it's really nice, it's big and very Okay. exciting. Le está describiendo, es así, es está. So la pregunta es, ¿cómo es Seoul? ¿La capital qué? De Corea. Okay, so, Korea, South yeah. Korea, That is Korea. to ask for a description. Okay, do you have any question about this? No. Okay, so if there are no questions, esta conversación la tienen en el material y también está en la presentación que les mandé en el PowerPoint. So I'm going to create the groups and you can practice. Voy a tratar de que queden de 3 a 4 para que practiquen todos la conversación. Okay. Okay, there we go. Good evening, everyone.
Carlos acaba de unirse, ¿verdad? Lo voy a asignar a un grupo. Igual a la Trinidad. Tienen que dar clic en Join o unirse. Ok. He's a new club member from Mexico. Nice to meet you, David. I'm Song Hee Park. Hi, so you are from Korea. That's right. I'm from Seoul. That's cool. What's Seoul like? It's really nice. It's big and very exciting. Exciting. Okay. Exciting. Cambiemos. Se inicia, mm-hmm. Sigo yo. Carlos. Songhee, this is David Garza. Songhee, this is David Garza. He's a new club member from Mexico. Nice to meet you, David. I am Sunki Park. Hi, so you're from Korea. That's right. I am from Seoul. That's cool. What's Seoul like? It's really nice. It's been fun. Very exciting. Vaya. No sé quién se fijó que... con Norma. Ajá, exacto. No sé si se han fijado que son tres los que están ahí, solo lo estamos haciendo en pareja. Oh. Again? Yeah. But it changed the role. Oh, yo soy Beth con él. Yeah, you are Beth. Songhee, this is David Garza. He is a new club member from Mexico. Nice to meet you, David. Hi, so you are from Korea? That's right. I'm from Seoul. That's cool. What's Seoul like? It's really nice. It's big and very exciting. Good. Voy a ir a hacer un café. Okay. Okay. ¿Solamente sería o si quiere? Okay, we have time. Do again. Songhee, this is David Garza. He is a new club member from Mexico. Nice to meet you, David. I'm Songhee Park. Hi, so you're from Korea? That's right. I'm from Seoul. That's cool. What's Seoul like? It's really nice. It's big and very exciting. Good job, Edwin. Excellent job. You did it excellent. And congratulations. So, because you are taking advantage of time. Thank you. That's nice. Thank you, teacher. I like that attitude. Okay. See you in the main section. Disappear, teacher. What happened?
I am here. I checked a couple of sections. Ya regresé. Estuve viendo a un par de grupos. And what I like of you guys es que estuve en un grupo y es como que todavía nos queda un minuto, sigamos practicando. Esa es la actitud, ¿no? Ven el voladito, se va a acabar el tiempo y ¡fua! Salen, ¡salud! you can continue practicing. Les da como un minuto todavía para que terminen la idea de lo que están hablando o haciendo y luego inmediatamente se vienen a la sección principal. Okay, so we're going to check attendance. Voy a chequear asistencia before I forget. Remember, turn on your cameras, please. A menos que tengan algún problemilla con la cámara, repórtenlo. Sorry, I have problem. So everything good? Yeah. Okay, so acuérdense de encender la cámara, say present as soon as you hear your name, and because sometimes it is like, no los veo por ahí, no sé si están o no están realmente, y al abrir yo el documento ya no veo la pantalla, así es que es importante que estén atentos y que digan presente. Okay. Okay, let's see, Alejandro Ernesto. Present. Thank you. Ana Trinidad. Present. Andrea Estefanía. Andrea Estefanía. Parece que no está. Carlos Armando. Present. Okay. Claudia Stephanie. Present. Dinora Estela. Present. Diomesis Tito. Present. Edwin de Jesús. Present, teacher. Edwin Fabricio. Present. Emily Yamilet. Present, teacher. Emma Tatiana. Present. Fátima del Rosario. Present, teacher. Irving Norberto. Present. Jaime Romero. Okay. Joana Celina. Here, teacher. Okay. Josué Mauricio. Here, present. Katherine Abigail. Katherine Abigail. María Catalina. Present. Milton Adán. Present, teacher. Okay. Norma Evelyn. Present, teacher. Okay, de Jesús. Present, teacher. Okay. Oscar David. Present, teacher. Osmel Antonio. I'm here, teacher. Reina Carolina. Present, teacher. Rosa Guadalupe. Present, teacher. Saraí Beatriz. Present. Walter Rafael. Present, teacher. And Jasmine Stephanie. Jasmine Stephanie. Okay, since I'm not here. All right, so we will move on. Okay, that was just the conversation where you saw people introducing themselves. So we are going to move on and continue with the next part.
Okay, in the next part, we are going to review a topic. Sí, Ana, perdón, la escuché. Ana Trinidad. Sí. Gracias. Ahí está, present. So, we will continue with a topic that we have studied previously, but we're going to review it today. So, this is possessive adjectives. You may remember something that we studied about it, but if not, we're going to review them today. Okay. Participants will be able to understand and use possessive adjectives. My, your, his, her, its, our, their. Today, we will go over the possessive adjectives. Let's listen and look at the chart. Statements with be, possessive adjectives. Statements with be. I'm from Mexico. You're from Brazil. He's from Japan. She's a new club member. It's an exciting city. We're in the same class. They're my classmates. Contractions of be. I'm equals I am. You're equals you are. He's equals he is. She's equals she is. It's equals it is. We're equals we are. They're equals they are. Possessive adjectives. My, your, his, her, its, our, their. I want you to pay attention to the possessives. In English, each person has its own possessive. So remember, I, my, you, your, he, his, she, her, it, its. We, our, they, their. For example, we say, my family, his mother, her car, our brother, and so on. Oh, right. So what do you understand from the video? Yeah. Yes, yes, teacher. Okay, so that's it, what we're going to cover now. Okay, this is the part. Let me get ready. Okay, so this is what we studied right now. We watched the video about a statement with be and possessive adjectives, which is like two different topics, but we are going to see how are they related. And the first part you studied about the statement with be, tenemos las oraciones con be, right? Estábamos viendo, I am from Mexico, I'm from Mexico, that is the short form. And the contractions, and after that, the possessive adjectives. What are the possessive adjectives used for? Do you remember? What do you remember about possessive adjectives? When referring to something is mine or someone. Yes, we use them. Thank you so much, Walter, to refer or to show that we own something, para mostrar que nosotros poseemos algo, que algo nos pertenece. Para eso son los possessive adjectives. Y como decía en el video, van a depender del pronombre con el cual se relacionen, de quién estamos hablando, ¿verdad? Por ejemplo, el pronombre I es yo, ¿verdad? Si yo voy a hablar sobre algo que me pertenece a mí, voy a utilizar el possessive adjective my. Para la persona, segunda persona, tú,
You're. Ajá, y acuérdense que tú es tú o ustedes, ¿verdad? Si yo quiero hablar de algo que te pertenece a ti o algo que les pertenece a ustedes, voy a usar your. Por ejemplo, si yo le quiero decir tu nombre es Walter, voy a decir your name is Walter. Your. Y si se fijan, es una, o sea, es diferente. A veces nos confundimos, pero con el verbo to be. Pero si se fijan acá, el pronombre personal es you. Y luego el verbo to be es are. Contractado, le ponemos un apóstrofe y lo dividimos. Your. Son dos cosas totalmente diferentes. Aquí estoy diciendo tú eres o tú estás. Y aquí me estoy refiriendo a algo que te pertenece a ti. ¿Verdad? So aquí estoy diciendo tu nombre es Walter, por ejemplo. Si yo quiero decir algo de ustedes, yo quiero decir su clase es en la noche. Entonces yo diría, utilizando esto, your class is your class at night. Si me refiero a algo que le pertenece a él, el possessive es his. Así, H-I-S. Es diferente a este his, ¿verdad? Right? It's different. Yeah. Algo que le pertenece a él. Si yo quiero decir su cabello es café, refiriéndome al cabello de mi papá, de mi padre. Como me refiero a algo que le pertenece a él, a mi padre, entonces yo voy a decir his hair is brown. Is color brown. Si me refiero a algo que le pertenece a ella, voy a utilizar her. Ajá. So, yo tengo una hermana y su jardín es grande. ¿Cómo diría yo su jardín es grande? Si me refiero al jardín de ella, de mi hermana. Her garden is big. Ajá. Or is bigger than mine. Ah, puedo decir que es más grande que el mío, haciendo una comparación. Her garden is bigger than mine. Excellent. Now, si hablo de algo que le pertenece a otro algo, se puede dar el caso, ¿verdad? Para una cosa, si yo quiero decir que tengo una mascota, estoy hablando de un animal, de una cosa, ¿verdad? Entonces quiero decir, su comida es especial. Tengo una mascota, su comida es especial. I have a pet, its food is special. Excellent. I have a pet. Its food is special. Si estamos hablando de algo nuestro y se incluye uno en el paquete, algo nuestro que nos pertenece a nosotros o es nuestro, como decir, nuestra clase es a las 9. Our class is at 9 p.m. Ahora, si es algo de ellos, the class. Utilizamos their. Digamos, la clase de ellos, del otro grupo, es a las 8. Their class, is at 8. La clase de ellos, no la nuestra. La nuestra es a las 9, la de ellos. Su clase de ellos es a las 8. Their class is at 8. Ok. Teacher. ¿Sí? This possessive adjective only put a beginning of the sentence or in a other position. And the sentence. Yeah, they can have another position. It will depend. Okay. Ay, ¿qué hice? ¿Qué ven ahorita? Ah, se ven a ustedes. Ok, ya lo vi. Sí, a veces se queda como con un delay esta cosa. Ok, aquí tengo texto. Acá. Ok.
Okay, so possessive adjectives pueden ir no necesariamente así como al principio de la oración. It depends. For example, if I say, okay. So it is like a short paragraph. My classmates are very nice students. We have good time together. Our classes are good. Okay. So it's not always at the beginning. It will depend. Okay. Any other question? ¿Tienen algo otra pregunta? No. Okay. No, teacher. Okay, as there are no questions, we're going to move on to the next exercise. Okay, sabemos verbo to be es ser o estar y algo diferente son los possessive adjectives. En este ejercicio es muy parecido al que tienen en su material que descargaron de la plataforma. Es muy parecido, solo unas cositas cambian, pero la idea es que hagamos este y luego hagan el que tienen en su material, en un tiempo libre, en las vacaciones, vea que van a estar de vacaciones. Así que, ok, vamos a hacer este. En este vamos a usar ya sea el verbo to be, ser o estar, I am, you are, they are, o possessive adjectives, a como corresponda. Por ejemplo, bueno, sé que les mandé el PDF ahora, entonces no. PowerPoint. Este es un PowerPoint. El PDF es el que ustedes descargaron. Ok, se los mandé hace poquito. Pero lo que pueden hacer ahorita es escribir las respuestas en su cuaderno. Para que no escriban la oración completa, solo pueden ir escribiendo las respuestas que van a necesitar. Ok, aquí empezamos a leer el párrafo y hay que leerlo todo, a veces detenerse un poco, ¿verdad? Para entender de qué estamos hablando. Ok, aquí dice, my name is Mariko Kimura. Y luego aquí dice, from Japan. ¿Qué me falta acá? I am. I'm from Japan. ¿Y aquí? My family is in Osaka. My brother is a university student. Your name? His name is Kenji. Casi se linchan ahí. Pero sí, his name. Porque estoy hablando del nombre de él, de mi hermano. Entonces, his name is Kenji. Ahora les voy a dar un par de minutitos para que analicen la 2 y la 3 y vayan anotando por ahí las respuestas y luego verificamos. Para
Okay, so we're going to check the answers and you can write on the chat if you want. So the first one in number two is? Hi. My name is Antonio. I am from Buenos Aires. My name is Antonio. It's a really nice city. I am. From Buenos Aires. It's a really nice city. It's a really nice city. It's a really nice city. My sister. Is a student. Our parents. My parents. Teacher, could be might or our. Our. There are two persons. Antonio. They are brothers. Ajá, so como son hermanos, están hablando de los padres de ambos. Entonces, ajá, si estoy diciendo mi nombre es Antonio, yo soy, pero luego dice mi sister, mi hermana es una estudiante aquí también. Entonces estoy hablando de nosotros y de nuestros padres. Entonces sería our parents. I am Catherine, but everyone calls me Katie. Okay. My last name is Martin. Yeah. I'm a student in City College. My parents are on vacation this week. It's in Los Angeles. They are in Los Angeles. Yeah. Okay, you have a very similar exercise. Tienen un ejercicio bien similar en su PDF que descargaron. Y acá tenemos uno más. En este vamos a practicar solamente con possessive adjectives. Aquí nos vamos a olvidar del verbo to be. We are going to use possessive. My, your, his, their, our, etc. So I'm going to give you time for you to analyze what is here. What is the possessive adjective that would suit better in this sentence? Thank you.
¿Qué es tidying, teacher? Tidying es arreglar, poner en orden, ordenar. Mm. Sus cosas. Mm. Okay, thank you. Okay, let's write in the chat the answer for number two. Well, for number one, no hicimos la uno, ¿verdad? My. So write the one for number one. My. Mine. Mine. My. My. No, mine. My. Yes. My. My. Very well, good. Write the my. Number two. There. 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 Okay. There. Number three? His. Yeah. His. His. His or hers? Hair. Hair, sorry. Hair. Yes, hair. She's what? Washing yes. her hands. Number four? Our. 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 We are studying our lesson. Number five? His homework. Like this, his. Are you washing your car? Are you washing? Your car. And finally, number seven, my brother. Our. Our. Exactly. Our room or things. My brother and I are tidying our things. En nuestras cosas. Yes. All right. Do you have any question about this? Is it difficult? Would you like to practice more? No question. No questions. Okay. ¿Se unió alguien más después que pasé lista para agregarlos? Nadie más. Okay, so we will continue with the next video. Let's see, what is it about? Okay, next thing, we have the WH questions with B. Let me sit here. Can you see my screen? Yes. Okay. By the end of this lesson, participants will be able to ask and answer questions with B, using WH question words. What, who, where, when, and how. First, let's listen to an audio program and then we'll talk about it. WH questions with B. What's your name? My name's Beth. Where's your friend? He's in class. Who's Sun He? She's my classmate. What are your classmates like? They're very nice. Where are you and Luisa from? We're from Brazil. How are your classes?
They're really interesting. When we use WH question words, we want to know more information. Therefore, your answer cannot be yes or no. It is necessary to know the meaning of each word so you know what you're being asked. This way, you will be able to give a correct answer. Okay, so what do you remember about WH questions first? Talk about the what, who, where, and how. Okay, those are some WH words that we use for WH questions. Very good. ¿Qué más recuerdan de las WH questions? ¿Qué más vieron en el video? Preguntas abiertas. Yes, son preguntas abiertas, ¿verdad? Se espera colectar información. No se pueden responder con un sí o con un no. So that's why they are open-ended questions. Son, se llaman open-ended questions porque pues no es una respuesta cerrada. ¿Qué más? Que están pidiendo información. Ajá, son para, ajá, cuando necesitamos saber algo, necesitamos información. Uh-huh. Okay, so let's study a little bit more about this. I don't know if you can see my screen. Let me share again. Yes, I have it here. Okay, can you see my screen? Yes. Perfect. Yes. So, this is what we already watched the video, and this is what we have, the WH questions with B. ¿Qué otras WH questions vimos que no eran con B? ¿Se acuerdan? ¿O todas son con B? How many, teacher? How much? Okay, how many, how much son lo que se conoce como WH word. Uh-huh. La pregunta es si siempre las WH questions son con el verbo to be. No, teacher. No. ¿Cuáles no. son las otras? Ok. Las otras las veremos más adelante, pero ya las habíamos visto. No creo que ya se las hayan olvidado. Ajá. Ok. Acuérdense que tenemos las WH questions con el verbo to be, que es cuando queremos preguntar sobre ser o estar. Pero si no es ser o estar, ¿qué utilizamos en vez del verbo to be? Un auxiliar. El auxiliar, ¿cuál? Do, does. Do or does. Do or does. Ajá. Y uso el verbo be. No. No. Ajá. No, no se usa el verbo to be. Se usa otro verbo y como vamos con otro verbo, utilizamos el auxiliar do o does. Ok, very good. Quería ver si todavía se acordaban, si no se les había olvidado en 4 días lo que habían aprendido. Creo que todavía se acuerdan. That's excellent. So, ahorita nos vamos a enfocar en las WH questions with be. Las WH questions con el verbo ser o estar. Siempre una WH question empieza con lo que se conoce con una WH word. Okay. ¿Cuáles son estas? Las más comunes son what, when, where, which, who, whom, whose, why, and how. Esas son WH words. Se conocen como palabras WH porque casi siempre la incluyen de algún modo, ¿ve? WH, WH. Todas llevan una WH en alguna forma, ¿verdad?
Entonces, estas palabras son para hacer preguntas, information questions, y se utilizan en las diferentes estructuras. Es la misma para el present simple, simple past. Siempre hay, utilizamos estas palabras, la WH word. What, lo utilizamos para preguntar información acerca de algo. Teacher, ¿qué? One question. How different in who y whom? When you say who, es quién, para preguntar la identidad de alguien, como por ejemplo, ¿quién es tu padre? Who is your father? ¿Quién es tu mejor amigo? Who is your best friend? Estoy preguntándole la identidad. Y el whom es para preguntar acerca del objeto o persona en la oración que recibe la acción. Se llama como objeto directo. ¿A quién? ¿Right? Uh-huh. Es como decir ¿a quién? Whom. Esa es la diferencia. Y whose. Thank you. Whose es para preguntar acerca de a quién le pertenece algo. Por ejemplo, digamos que veo un perro suelto ahí en la casa, a alguien se le salió el perro y quiero saber de quién es ese perro. Whose dog is that? ¿De quién es? O me encontré un teléfono. Whose phone is that? ¿De quién es este teléfono? El whose es para preguntar a quién pertenece algo. ¿Y tienen alguna variante estas palabras o siempre significan lo mismo? No. Por ejemplo, el whose, este que estamos viendo aquí, whose, ¿qué dice aquí, Oscar? Para preguntar acerca de posesión. Uh-huh. Entonces, si utilizo el whose para, déjeme compartir la pizarra. Texto. Ok, whose en pregunta es para preguntar acerca de posesión. Ajá, vaya. ¿De quién? Ajá, me encontré un lapicero. Quiero saber pencil. De quién es. Whose pen is this? Okay. ¿De quién es este lapicero? Eso es como una question word, pero lo puedo utilizar de otra manera. The man whose house is next to mine is a nice person. En este caso, es de cuya casa. Ese es like, el hombre cuya casa está a la par de la mía es una persona buena. It's a nice person. Is a relative clause, teacher? That's a relative clause. Yes. Okay. I used to hate grammar, pero ¿cómo sirve, verdad? Yeah. Quedó clara la diferencia, ¿verdad? No solo se puede usar en pregunta, también en oración y pues el significado cambia. ¿Verdad? Any other question? Or we continue with this slide. Ok, nos quedamos. What es para preguntar acerca de algo, es como decir qué o cuál. What? When ask people the time that something happened or will happen. So, when meaning? ¿Cuándo? Now, where is ask a question about place or position. Es para preguntar sobre un lugar o una posición. Es where. ¿A dónde? ¿En qué? Yeah. Which? Ask for information about one of a limited number of things. Es ¿cuál? Es para información acerca de uno, de un cantidad limitada de cosas. I can ask you
Si le estoy enseñando dos camisas iguales, pero las dos tienen un color diferente, yo quiero que me diga cuál prefiere. Si prefiere la roja o la amarilla. Which one do you prefer, the red or the yellow one? So, which, cuál. Right. Who, ya decíamos que who es para preguntar la identidad de alguien. Es para decir quién. ¿Quién who es are tu you? Padre? ¿Quién eres tú? Who are you? Excellent. Whom? Ask about the object person in the sentence. Again, right? ¿Quién recibe la acción? Whose? Es ask about possession, como ya habíamos explicado. Why? Es para preguntar la razón. ¿Por qué? El por qué. Y cuando preguntamos con why, se contesta con... Because. El why es la pregunta, ¿por qué? Y el because es el por qué, pero explicando una razón. Why significa por qué y because significa por qué. La diferencia es, why es pregunto y because te explico el por qué. Ajá. ¿Por qué viniste tarde? Why are you late? Because of the traffic. Yeah. Porque había tráfico, esa es la razón. Okay, so why y because significan por qué ambos. Pero why lo voy a utilizar para preguntar y el because para dar la respuesta, la razón de el why. Why del ritmo. Now, how? In this, how? Ask about the way in which something is done. El how es para preguntar el método, la forma, el cómo hizo para hacer algo. Por ejemplo, ¿cómo llego a la terminal? How do I get to the terminal? ¿Cómo hago? ¿Cómo llego? ¿Tomo taxi? ¿Tomo un bus? ¿Me voy caminando? ¿Agarro un Uber? ¿Cómo? How. Pero muchas veces how también utilizan para preguntar cómo. Perdón, Oscar, cómo se cortó. Ah, ok. El how muchas veces suena que también. How. How. Like how. ¿Cómo? How. How and what? So those muchas are veces, how, different. Yes. Es que ya he oído que muchas veces se utiliza how, pero en español prácticamente se traduce también como la palabra what. Algo así. No tengo en la mente ahorita qué palabra puede ser, pero sí ya la he escuchado así. For example, how old are you? Ah, pero ese es el caso de lo que les decía, que no todo lo podemos traducir al español. Literal. Literal, no. Porque entonces hay cosas que suenan raras, feas y pesadas. Porque si usted traduce how old are you al español, ¿cómo lo diría? Qué viejo, como qué viejo. Tú eres viejo o algo así. Qué viejo eres o qué tan viejo eres. Qué tan viejo estás. Vaya, viejo, por eso suena como que. Sí, pero como le digo, de hecho, no es. Hace tiempo, mucho tiempo atrás, cuando yo era estudiante universitaria, había una carrera que se llamaba traductor de idioma inglés. Y le cambiaron nombre, precisamente porque no todo se puede traducir. Ahora la carrera se llama intérprete del idioma inglés. Porque las cosas se pueden interpretar, más no traducir textualmente, como este caso que estamos viendo del how. O sea, si yo le digo el how old are you, equivale, es un equivalente de ¿qué edad tienes? Pero si lo traduzco literalmente suena horrible, loco. Ajá. Es como, digamos, cómo te sientes. Yo no lo puedo traducir exacto, literal. Porque sería como, how feel you? How do you feel? How do you feel? Y ahí está el auxiliar que... ¿Cómo te sientes?
Ajá, how do you feel? El do, traduzca el do en esa pregunta. ¿Cómo hacer? De traducción. ¿Cómo hacer tú sentir? ¿Cómo? Entonces, por eso les decía, sí, hay cosas que las interpretamos, pero por eso es que tienen que ir como mentalizándose a que no todo se traduce y tratar, yo sé que ahorita pues es como buen tiempo para que comiencen a simplemente, yo lo sé porque lo sé y está en mi cabeza, y no tratar de traducir, porque a veces eso es lo que afecta cuando usted quiere hablar. Si empieza a pensar en español y lo que se le metió en la cabeza en español luego lo quiere decir en inglés, ahí ya se trabó todo, ¿verdad? Entonces, no es necesario estar pensando en traducir, no es necesario estar pensando en cómo se dice en español. Sí, a veces sí, cuando estamos escribiendo, armando algo, es necesario, pero esa costumbre la tenemos que ir eliminando de a poco, porque sí, eso es lo que impide mucho de que avancemos y de que hablemos, porque siempre estamos pensando cómo es en español para luego decirlo en inglés, y no todo se puede. Milton, veo que tiene la mano levantada. Yes, teacher, thank you. I had a question. It's related to when we use in a statement or sentence what or that for express qué. Yeah. Okay, as you said, como usted lo dijo, el what lo voy a utilizar si voy a hacer pregunta. Y el that es si yo estoy haciendo una oración. Y el that también es un demonstrative. But in some cases, I saw. I got it. Mm-hmm. Ya okay, le entendí. For example, you can say. Pero es que suena, no. Pero allí le... Sí, tal vez me equivoqué. The people, what I love is always there when I need it. Lo está utilizando como un conector. Exactly. Lo estoy utilizando como un conector. The people, what I love is always there when I am in need. And also, you can say that. Lo más común es decir that. Yeah. Ambas son correctas, pero lo más común es que aquí utilicemos el that. Y también se puede omitir. Ay, perdón, pero ya casi no. Esa pantalla sí la voy a regular algún día. Es demasiado blanca. Entonces, ni los lentes estos que son antirreflejantes no me ayudan mucho a eso. The people that I love is always there when I am in need. Or the people what I love is always there when I am in need. The people I love is always there when I'm in need. So, esos conectores se pueden omitir y that's fine. No sé si le ayudé con eso, Milton. Yeah, but there are some criteria specific for this, or no, or en not. Este caso no, es un conector, y como le decía, puede usar what, puede usar that, independientemente no le cambia el significado, y tampoco le it doesn't hurt if you don't use it. Okay. Tampoco, si no lo usa, no es que, uy, gramaticalmente incorrectísimo. Se puede prescindir de ellos en algunos casos. Okay, thank you. You're welcome.
Any other question? Teacher, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué muchas veces le ponen el like al final de las oraciones? ¿De oración o pregunta? Ajá, pregunta. Es una pregunta. En pregunta, normalmente cuando va el like al final, ¿qué dijimos en el módulo pasado? ¿Alguien se recuerda? Va a depender también del de ¿Qué le gusta a tu hermano? ¿Cómo es tu hermano? What is the difference? El contexto. Mm-hmm. What is the context? Yes, son dos contextos diferentes. ¿Qué otra diferencia ve? En ambas está el like de último, lo que preguntaba Oscar. Pero una está el verbo to be, otro está un auxiliar. Ajá, en una tengo el to be like? Y en what otra tengo like? El ambas auxiliar. Son simple present, teacher. Ambas son simple present. Uh-huh. Esa es una similitud. La diferencia es que aquí estoy utilizando el verbo to be, que significa ser o estar. Oh, ¿será que en una funciona como adjetivo y en el otro como verbo, teacher? Exacto. Aquí estoy pidiendo una descripción cómo uh-huh. es tu hermana. Y aquí el verbo es este, like. Es like. Uh-huh. Aquí uh-huh. el verbo es ser. Y aquí el verbo no es ser, por eso estoy utilizando correcto. El auxiliar. Okay. El verbo aquí es like. Son dos cosas diferentes. Aquí es, ¿cómo es ella? She is tall and beautiful and et cetera, et cetera, et cetera. Y aquí, ¿qué es lo que le gusta a ella? She likes tamales. Pupusas. Nuggets, torrejas. Ok. Does it answer your question? It will depend. Dependerá. Uh-huh. Lo que pueden hacer es cuando ven así es practicar, hacer, por ejemplo, what is your sister like? What is my brother like? What is El Salvador like? Pueden ir cambiando aquí. Yeah. What is El Salvador like? Oh, El Salvador is a small country, but it's very beautiful. It has nice beach and et cetera, et cetera. And that's it. Teacher, like is same to alike. And like? Yeah. ¿Por qué lo ponen de último, teacher? Depende de la función gramatical. Por ejemplo, aquí está de último porque lo estoy utilizando para describir, para preguntar de gustos, pero también lo puedo poner en otras. Si estoy haciendo una oración diciendo lo que a mí me gusta, entonces no lo voy a poner de último, lo voy a poner después del sujeto. I like coffee in the mornings, I like this, you like that, etc. No siempre va a ir de último. Y también no siempre significa gustar. Como se pudieron dar cuenta en la oración, ni siquiera, era solo para pedir una descripción, ¿ok? Y va a depender casi siempre, si se pide una descripción, se utiliza el verbo to be y el like para ir de último en la pregunta. Y en la respuesta no voy a usar like, porque si yo le pregunto, what is El Salvador like? ¿Cómo es El Salvador? No me va a decir El Salvador like pupusas, no. Va a decir, El Salvador is a small country, is very beautiful. ¿Por qué? Porque está preguntando en la descripción. Ahora, si le preguntan, ¿qué te gusta? What do you like? Entonces ahí el like, cuando usted responde, va a ir primero. I like this and that and that. Ahora, si estoy haciendo una comparación, el like va a ir antes de un noun. ¿Cómo? Ustedes saben los sprinkles, ¿verdad? So you can ask me, what are the sprinkles? ¿Alguien sabe qué son los sprinkles? No, I don't know. What are the sprinkles? If candy? I tell, I like, ¿alguien mencionó una palabra como por ahí?
Candies. Candies. Sprinkles. Sprinkles. Like very small candy. Uh-huh. Sprinkles are like very small candies, and you can put them on the top of a cake, on the top of a donut. Entonces, ahí es like, lo estoy utilizando para comparar. ¿A qué se parece un sprinkle? Sprinkles are like very small candies. Son como cositas, pequeños dulces. Pixie. Pixies. Pixies. Yes. Okay, so yes. So those are the different functions of like. So, no sé si tienen otra pregunta. Hasta el segundo. No more question, it's time. Yes, it's time to leave. So, it's been a pleasure to have you here. Remember to, acuérdense que vamos a clases nuevamente el 6, creo que les dijeron, ¿verdad? Tuesday. Yes, on Tuesday 6, so remember to be safe. Acuérdense que todavía anda la cosa esa por ahí y hasta se puede poner peor por la gente que sale y todo y vayan a traer una cepa nueva. Entonces, síganse cuidando, ¿ok? Tomorrow no hay clases. No, no clases tomorrow. Hasta el 6 de abril nos vemos. Okay. Keep on practicing. Bye. Have a nice Holy Week, teacher. Okay, have a nice Holy Week. Bye. Bye, everybody. Everybody.